Oportunidades de desarrollo. Oportunidades de desarrollo. Bien, en oportunidades de desarrollo vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de exportaciones y tecnologías de la información que, por ejemplo, una empresa está promoviendo a favor del empresariado y el empresariado, especialmente la pequeña empresa. Y para hablar de este tema estamos con Karen Munaico. Karen es gerente de tecnologías de la información de DHL Express Perú. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes. Hola, Guido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, muchas gracias por venir al programa y además contarnos todo lo que están haciendo a favor de las pymes por este servicio que es DHL Express. Primero cuéntanos un poco qué es DHL Express, cómo trabaja con las pymes, qué servicios ofrece y específicamente cuáles son estos beneficios que un empresario de la pequeña empresa puede obtener de los programas que ustedes están promoviendo. Bueno, DHL Express es una empresa courier, el cual ayuda a las empresas a que puedan exportar e importar sus productos, ¿no? Y dentro de las herramientas tecnológicas que hemos implementado, tenemos una herramienta que se llama MyDHL, el cual le permite tener dentro de un portal las aplicaciones para que los pequeños empresarios puedan hacer sus exportaciones o importaciones e incluso el seguimiento de sus envíos, ¿no? De tal manera para que el empresario se enfoque en su negocio principal. Muy bien, entonces nosotros, bueno, DHL es una organización mundial, es una empresa de cobertura mundial que ayuda en todos los países a los envíos, ¿no es cierto?, los paquetes, el comercio exterior, tanto de exportación y importación. Y claro, esto es maravilloso para el comercio exterior, ¿no? O sea, todos comenzamos como enviando una muestra primero, después nuestro primer envío y regresamos y así comenzamos a aventurarnos y necesitamos el área logística y DHL nos apoya en esto. Pero me estabas comentando que ahora tienen una relación especial, un portal que puede dar información, además puede... o sea, si yo fuera un empresario de la pequeña empresa y que estoy pensando en comenzar a exportar, ¿qué debería hacer? Cuéntame, Karen. Por ejemplo, si es un empresario pequeño y todavía no sabe cómo comenzar, nos puede inscribirse en este portal que tenemos, que es el MyDHL, de tal manera que una persona de DHL lo está contactando para ver cuáles son sus necesidades. Dependiendo de eso, nosotros le podemos aperturar una cuenta para que tenga asignado un asesor comercial que sea quien lo asesore en todo momento para que pueda hacer sus negocios. Y en todo caso, si es un empresario que recién está comenzando, como tú nos dices, recién está empezando a mandar sus muestras, nosotros los asesoramos a través de nuestros puntos de venta. Entonces, el empresario va y a través de nuestros puntos de venta también puede hacer el envío de sus muestras, en donde le van a ir explicando cuáles son las restricciones que pueden haber en los otros países, cuáles son los documentos que necesita para enviar su muestra, si es que hay algún permiso especial, de tal manera que pueda llegar a destino la muestra que va a enviar. Me parece maravilloso, pero tienes una aplicación especial dentro de esta página, ¿no es cierto? Que es un poco de información adicional en el caso de China, porque muchas personas, yo he conversado con varias de ellas y me dicen, tengo la idea de traer algunos productos de China, ¿no? O quiero exportar a China. Todos vemos a China como un socio potencial inmenso para Perú, además estamos separados por el Océano Pacífico y en fin, hay mucha expectativa. Y ustedes han, con muy buen criterio me parece, y estamos muy agradecidos a los empresarios de la pequeña empresa que nos puedan dar asesoría especializada en cómo importar y exportar productos de la China, ¿sí? ¿Cómo es esto? Cuéntanos. Sí, nosotros tenemos un portal en el cual se tiene mucha información de China. Si un empresario está interesado en exportar o importar de China, bueno, China es un país en el cual puedes encontrar muchos productos que realmente podamos necesitar. Sin embargo, también hay que saber bien cómo elegir al proveedor con el cual vamos a trabajar. Entonces, dentro de este portal, nosotros les damos una explicación de cómo hacer negocios con China, cuáles son las oportunidades de negocio que hay, cómo elegir al proveedor indicado, ¿no? Ahí hay muchas referencias a páginas en el cual los empresarios pueden ver si el proveedor que ubicaron es un proveedor confiable, si es que ellos necesitaran un intermediario también para que sepan cuáles son las consideraciones que deben tener
y a la vez, una vez que ellos se registren, porque hay mucha información pública, el cual no necesita registrarse, sin embargo, si ellos se registran dentro de la página, ellos tienen la opción de inscribir a su empresa, indicando cuál es el rubro en el cual están queriendo ingresar, y dentro de esto se le arma una red de contactos con empresas que ya están registradas, ¿no? Tanto en Perú como en otros países, para que ellos puedan saber qué empresas ya exportan o importan el producto al cual ellos están interesados. Miren, ¿qué servicio para más importante? Porque efectivamente, DHL tiene oficinas en todas partes del mundo, y si, por ejemplo, yo quiero exportar a un país como Brasil, o más aún, más lejos, como China, la oficina de DHL en la China también tiene sus clientes, ¿no? Ya los conoce. Sí, efectivamente. Tú conoces aquí a los empresarios de Lima, de Cusco, en fin, en todas las ciudades donde está DHL, él conoce a los empresarios. Y la oficina de DHL en China conoce a los empresarios de la zona, y de alguna forma DHL se puede convertir en un relacionador, y eso pretende hacer con esta página web, ¿cierto? Correcto. A la vez, los emprendedores lo que pueden hacer es, si tienen alguna consulta acerca de cómo empezar a hacer negocios con China, en este portal tienen asesores al cual les pueden escribir a través del correo electrónico, y en 48 horas están recibiendo la respuesta a su consulta enviada. Maravilloso. ¿Y tiene algún costo? No, no tiene ningún costo, es gratuito. Es un servicio especial de DHL, y fíjense cómo, queridos amigos, las empresas siempre estamos pensando en nuestros clientes y de ganar y ganar, porque de hecho, si usted comienza a exportar y ha tenido esta amabilidad, este servicio interesante, que además le ha abierto nuevas posibilidades de hacer negocios, en otras palabras, ha permitido que usted conozca otro mundo, literalmente otro mundo, y pues, ¿por quién va a dar el servicio? Por DHL, ¿no? Pero fíjense, yo me un poco me adelanto, te ayudo, empezamos el negocio juntos, construimos una relación, me convierto en tu socio estratégico y crecemos juntos. Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que nosotros nos convertamos en socio estratégico de los empresarios. ¿Y por qué las pymes? Las pymes, porque las pymes es un sector el cual acá en Perú está en constante crecimiento, y además es la mayor cantidad de empresas que tenemos acá en el Perú. Entonces, por lo tanto, queremos enfocarnos a ellos para que no tengan que hacer inversiones adicionales y desenfocarse de repente del sector principal, que es su negocio. Y cuéntame, de lo que has visto tú, de lo que tienes enterado, por ejemplo, productos artesanales o pequeños envíos, ¿de qué tipo se llevan a otros países, a China? ¿Podrías darnos algunas ideas? Que es, tú seguramente en tu trabajo has visto que alguien empezó haciendo unos envíos cada 2 meses, cada 3 meses, y ahora ya están enviando mucho más. Danos algunas recomendaciones y pautas, Karen. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de un empresario que empezó enviando muestras textiles. Ellos empezaron enviando de repente una vez cada 6 meses. ¿A dónde enviaban? Mucho a Estados Unidos, ¿sí? En este caso, ¿eran chompas? ¿Qué eran? Sí, polos, chompas, sí, variedad de cosas. Variedad de cosas en tema de textil. Y luego este empresario empezó en un punto de venta, asesorado por un punto de venta nuestro, y de poco a poco este empresario fue creciendo, porque fue enviando más muestras a otras empresas, y posteriormente ya empezó a conseguir sus clientes. Entonces ya veíamos que este empresario venía constantemente a nuestros puntos de venta, ya no una vez cada 6 meses o una vez cada 3 meses, sino ya empezó a venir una frecuencia mensual. Incluso ya cuando vimos que este empresario ya iba creciendo más, lo que hicimos fue que se convierta en un cliente frecuente nuestro, en el cual ya no tenga que estar yendo a un punto de venta, sino que uno de nuestros asesores vaya a visitarlo a sus oficinas y darle más asesoría acerca de lo que está ofreciendo. Karen, es momento de irnos a una pausa y regresamos contigo, ¿sí? Ok, bien. Correcto. Tenemos una llamada, ¿sí? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta y cuál es su nombre? Buenas tardes. Le habla Miguel Rojas. Quisiera hacer un comentario acerca de DHL, ¿no? Nosotros tenemos una empresa pequeña, familiar. Estamos importando de China algunos productos. Ya tenemos varios envíos a través de DHL. Pero lamentablemente todos
absolutamente todos los envíos que hemos tenido de China han sido realmente trabados y nos hemos visto perjudicados económicamente, porque la parte de desaduanaje e importaciones me parece que nos pone una serie de obstáculos que, digamos, tenemos también a gente de aduana pequeñito que a veces nos hace desaduanaje de otros productos y nos hace en 2 días. En cambio de DHL se tarda más de una semana. La última vez hemos tenido 18 días para desaduanar una mercadería y DHL ha tenido que pagar multas, 4 multas por mala declaración que ha hecho su gestora. Entonces, para nosotros se convierte eso en una traba. Yo quisiera que la señorita nos dé un correo, algo a quien poder, porque los teléfonos no responden, los... Sí, bien, Miguel, te agradezco muchísimo este comentario. Ahora te voy a contactar con Karen, pero quiero agradecerte, Miguel, porque una queja es un regalo. Y acabas de hacer tú un gran regalo para que una empresa, como cualquier otra, podamos mejorar. Y hay que promover la cultura de la queja y el reclamo. Yo te felicito, Miguel, por haber hecho este comentario. Y verás que Karen te va a dar las alternativas de solución. Y Karen, ¿qué le podríamos decir a Miguel Rojas? Miguel, yo te pediría que por favor me dejes tus datos y nosotros el día lunes estamos contactándonos contigo para poder explicarte lo sucedido y en todo caso decirte cómo es que tendríamos que trabajar en futuro para que tus importaciones no tengan este tipo de problemas. Bien, Karen, de repente tú nos puedes dar un teléfono para que Miguel tome la iniciativa, también se comunique. Sí, él puede llamar al 517-2500. Y ahí una persona de nuestra central telefónica le va a atender, o en todo caso, en este caso particular, yo le diría que me puede escribir a mi correo electrónico karen.munaico@dhl.com. Perfecto, Karen. Entonces, qué importante, ¿ven? De esta forma las empresas podemos mejorar. No hay forma de saber si nuestro servicio es ok. Lo estamos haciendo y agradecemos enormemente a Miguel por este gran servicio que ha hecho en este momento con su queja y con su reclamo. Karen, nos estabas contando estos temas de cómo, gracias al portal, ¿qué podrías decirnos cómo ingreso yo al portal de DHL? ¿Cómo busco, cómo me ubico, qué servicios hay? Y sobre todo este interesantísimo que tienes para ayudar a las pequeñas empresas y específicamente para comenzar a comercializar con China. Sí, miren, para ingresar al portal ingresan a la página de DHL, que es www.dhl.com.p, y ahí van a encontrar una imagen que les lleva el acceso directo al portal que se llama MyDHL, que es MyDHL. Y para el caso del portal de China tienen que entrar a www.dhlbusinesstochina.com y ahí van a poder encontrar toda la información que les he comentado. Karen, realmente aprecio mucho tu presencia acá. Hemos estado además compartiendo una noticia tan interesante para los emprendedores, sobre todo aquellos dinámicos que queremos comenzar a exportar nuestros productos y también para importar, ¿cierto? Bien, Karen, muchísimas gracias. Gracias a ti, Guido. No, encantado. Nos vamos a una pausa y regresamos.